Se puede ser un buen pájaro, un pájaro de mal agüero, un mirlo blanco, una paloma mensajera o de la paz, tener la cabeza llena de pájaros, jilgueros, oropéndolas y calandrias, pardillos, chorlitos, urracas o piquituertos vuelan hoy libres por la lengua desatada con el biólogo Raúl de Tapia. Por la tierra de secano, hacia la montaña, canta la pájara antigua. Al carretero le roba el pan y le despinta el carro. Grita a los cereales cuando les llega el madurar. Con su voz seca los campos de siega. Las otras aves se van, pero las urracas se quedan siempre. Antiguas pájaras de la meseta. Nuestro colaborador habitual del programa, Raúl de Tapia, Raúl Alcanduerca, tiene muchos pájaros en la cabeza, aunque también Raúl tiene los pies en el suelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de pájaros. Bien, bien, pues sí, bien, bien emplumado siempre, desde luego. Vamos a hablar de pájaros, aunque aquí ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Muy especialmente nos hemos centrado en los verbos que definen cómo son los sonidos de las aves. También hemos hablado de ellas en otros sentidos, cuando hemos hablado de migraciones o de, bueno, de otras muchas cosas, pero hoy específicamente hemos decidido hablar de nombres de aves que son curiosas, ¿no? Que se denominan de una manera curiosa. Antes de que empecemos a repasar algunos de esos nombres que tú has preparado para hoy, yo quiero mencionar uno, que, por alusiones, porque se ha hablado de ti en este programa recientemente, la choba piquirroja. Aquí tenemos al culpable de que se haya descubierto una cosa muy bonita en Las Claras, en el convento de Las Claras. Aquí estuvieron Miguel Ángel Martín Mas y Charo García de Arriba, autores del blog La Choba Piquirroja. Maravilloso el trabajo que están haciendo, un hallazgo precioso en torno a la reina Berenguela, lo que nos narra ese espacio, no artesonado, que ya me iba yo a decir artesonado, nos matizaron aquí, esa techumbre, y todo partió de una choba piquirroja. Y el que dijo... este pájaro es una choba piquirroja, ¿fuiste tú? Sí, pues Miguel Ángel me dijo en una ocasión que subiera a ver la techumbre, ¿no? que me iba a gustar, y claro, a mí se me va el ojo pues, a los motivos vegetales, a los motivos ornitológicos asociados a las aves, y cuando vi una choba piquirroja dentro de los ornatos, ¿no?, que aparecían, me llamó tremendamente la atención porque en Salamanca a lo mejor te la puedes encontrar de manera casual en la Sierra de Gredos, Candelario y poquito más. Y metí una entrada en redes sociales y enseguida me llamó Miguel Ángel y me dijo, será una choba piquirroja, pero yo creo que tiene que ver con Thomas Becket, ¿no? Y empezó a tirar del hilo y es una fantástica investigación la que están realizando, que espero que alguien eleve a un guión y termine siendo una serie, porque tiene todos hay los tema, ingredientes. Desde luego. Sí. Pues eso lo hemos hablado a propósito de ese programa sobre heráldica y aquí salió el nombre de Raúl, lo quería mencionar. Pero bueno, el hacer un programa específico dedicado a los nombres de los pájaros vino a través de un espectador de este programa que es muy fiel, que nos sigue mucho, y a propósito de un nombre concreto que era Piquituerto. El Piquituerto, sí, Carlos de Dios, que es una gran persona vinculada a la cultura salmantina, le llamó la atención que yo colgara de nuevo en las redes un ave que había visto en la Sierra del Albarracín con ese nombre, Piquituerto, que es tremendamente singular. Hace referencia al pico, que tiene el pico torcido, el pico cruzado. De hecho, el nombre científico es Loxia curvirostra, el rostro torcido, y al final tiene esta forma, digamos, el pico, que está muy asociado a la alimentación, lo que le permite es abrir los piñones. De hecho, hay una primera acepción en 1588 de Francisco Martínez que lo llama trincapiñones, que ya... Creo que es bastante delictivo. Y un gran naturalista, Graels, uno de los históricos, lo llama cascapiñones. Tiene esa singularidad de vivir en los pinares, en las zonas de pino, se alimenta de sus frutos y además tiene la costumbre de encaramarse a lo alto, con lo que cuando tienes la suerte de localizarlo, presenta pues eso, una figura muy, muy esbelta, que curiosamente los portugueses le dan un nombre preciosísimo, claro, como todo en Portugal, lo llaman cruzabicos.
Cruzabicos. Ese cruzabesos, ¿no? Cruzapicos, es preciosísimo. Claro, porque tiene esa forma que nos acabas de contar. El piquituerto es el primer nombre, el segundo, después de la chova piquirroja, que anotamos en este diccionario particular que hoy vamos a hacer. Pero tú, para este programa, has partido específicamente de un diccionario de nombres de aves. Sí, sí, mira, lo tengo por aquí. He partido del diccionario de nombres vernáculos de las aves de Francisco Bernis. Francisco Bernis, de origen salmantino, de hecho su primera publicación estuvo relacionada con las aves de Ledesma, fue catedrático de zoología ya en Madrid, fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Ornitología y una persona también con mucho interés por los nombres que le daban los paisanos de los pueblos, pues tanto a las aves como también en otra ocasión que lo hicimos a las formaciones del agua, a los humedales. Y curiosamente tenemos por fin un pequeño homenaje, ¿no?, en Salamanca a Francisco Bernis, como es el paseo que se creó en Santa Marta, un poco también a provocación desde la Fundación Tormes y del propio ayuntamiento, donde hay una escultura de un Martín Pescador junto con un gran espacio muralístico donde figuran también abejarucos, petirrojos, y creo que se le ha hecho un digno recuerdo, ¿no?, a una figura tan relevante en España y en la ornitología europea, ¿no? Francisco Bernis, así se llama ese paseo que tenemos en la Isla del Soto, que es un lugar genial para poder ir a ver aves, a escuchar a las aves y, bueno, pues a ver el río, cómo pasa por sí, ahí, sí, que es una preciosidad. La Isla del Soto es un lujo naturalista, de nuevo, cerquita de la ciudad, y que sepamos que podemos incluso encontrar nutria, podemos encontrar estos propios martines pescadores, están las garzas, es decir, tiene una riqueza faunística muy interesante. Bueno, de ahí nos vamos a ir del piquituerto, de ese nombre tan curioso y tan expresivo, tan relacionado con los piñones que nos decías, a otro nombre que ya en sí, a otra palabra que designa un pájaro que ya en sí suena bonito, que es el jilguero. El jilguero, yo creo que todo el mundo cuando escucha la palabra jilguero, le viene el canto, ¿no? Sí. Le llega el canto al oído. Y el nombre de jilguero, supuestamente, según Corominas, viene de sirguero, con una procedencia de sirga, que era un paño de múltiples colores que recordaba de alguna manera al pájaro, ¿no? Hay una derivación de sirguero a silguero, de silguero con S a silguero con X, y a partir de ahí entra en la voz jilguero. Pero aquí lo conocemos en Salamanca como colorín, como colorines, ¿no? El nombre es lógico, tiene una multiplicidad de colores a lo largo del plumaje. Enseguida vamos a irnos a esa careta roja, blanca y negra tan identitaria, y también en lo que son las barras de las alas, en las plumas de las alas, esos moteados amarillos que vemos tan intensos y que curiosamente cambian de intensidad dependiendo de que esté en celo o no. Cuando está en celo, los rojos se marcan con intensidad para marcar el territorio, los amarillos se atenúan y cuando pierde el celo, que además los pájaros se comportan de una manera bastante individualista, bastante territorial, cambian esas pautas, se vuelven gregarios y lo que se le marca sobre todo son esas manchas amarillas. Esas manchas amarillas son lo que se llaman señales fanéricas, que lo que le permite a un individuo que esté volando fuera del bando es reconocer ese color amarillo y volver al bando, es decir, no despistarse del conjunto del bando que es el que le protege. Y la palabra fanérico, que es diferente, ¿no? No es nada común. Yo solo se la he escuchado a una persona cuando estaba estudiando la carrera de biología, que fue al catedrático de, en este caso, de Cordados, Salvador Peris, para referirse exactamente a los jilgueros, ¿no? Y faneros, del griego, quiere decir visible, y viene a definirse también como los rasgos característicos de un organismo, ya sea un apéndice, ya sea un color, algo que es definitorio, ¿no?, de su morfología. Y bueno, desde aquí nuestro homenaje a Salvador Peris, que falleció hace algún tiempo. Interesante el homenaje y la palabra fanérico, que es un adjetivo, ¿no?, visible o característico, como decías, de ese organismo. Hay otra palabra relacionada también con los jilgueros, que es cardelino, digo bien, ¿no? Sí, cardelino, cardelina, es muy propio de Aragón,
y está totalmente vinculado a su afición a comer cardos, en este caso las semillas de los cardos. De hecho, el nombre latino del jilguero es Carduelis carduelis, y en el momento en que empiezan los cardos a sacar la semilla, es muy fácil verlos estar despegando, ¿no?, ahí en la parte de la cabeza de los cardos, buscando pues la simiente. Tienen una gran querencia, una gran fruición, palabra que también me encanta, una gran fruición por las del cardo mariano, que son como pequeñas pipas que además les nutren bien. Y fruición es una palabra que yo aprendí leyendo a Juan Manuel de Prada, un escritor que yo creo que utiliza un castellano muy, muy rico. Muy rico, es verdad, con fruición. Bueno, el jilguero colorín o colorino, yo recuerdo de pequeña oír siempre esa palabra en Béjar, ¿no? El colorino era el jilguero. Hay otro nombre de un ave que además está asociado como a un comportamiento feo, como que son aves malas, que son las urracas, que también han salido por aquí alguna vez. Y urraca es un nombre que además nos lleva a épocas medievales, a una reina. Sí, sí, sí. Aquí hay una avenida en Salamanca de Doña Urraca. Doña Urraca, sí, era un nombre común en el siglo XI y XII. Recordemos que la hermana y la hija de Alfonso VI, ¿no?, tenían el nombre de Urraca, y luego fue desapareciendo y diluyéndose, ¿no? Su origen, ese nombre, es totalmente onomatopéyico. Todos los córvidos, todos los del grupo de los cuervos, en su canto frecuentan mucho las R's y las C's, ¿no? Hay un origen de urraca que está basado en esa sonoridad, que es racurrac, y cuando tú las estás escuchando parece que están pronunciando, ¿no?, ese conjunto de consonantes. Aun cuando en Salamanca es más común identificarlas con la palabra pega. Yo me acuerdo en el pueblo, en la Almenara de Tormes, que te decían que eras más malo que las pegas, ¿no? Y todo porque se comían la fruta. Es decir, su vinculación con el mal era asociado a que pues terminaba picoteando aquello que ibas tú a recolectar. Y en el caso de Delibes, de manera reiterada, la nombra como las maricas. En Valladolid le dicen maricas, y hay una expresión para mí preciosísima de Rafael Sánchez Ferlosio, que las llamaba las pájaras antiguas, la pájara antigua, dentro de Industrias y Andanzas de Alfangüí. Me parece un nombre épico llamar a una ave pájara antigua. Qué bonito. Además, bueno, es un pájaro que, como decías, más malo que las pegas, también lo había oído yo en alguna ocasión, y tienen fama también como de agresivas, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos comentado en algún otro programa. ¿Eso es verdad o no? Marcan mucho su espacio. Además, como tienen más volumen que otras aves, siempre que hay comida van a desplazar al resto. Y me reía porque las urracas son capaces de pronunciar palabras. Y recuerdo en una ocasión en Doñana, en la Cañada de los Pájaros, un centro de recuperación y cría en cautividad, que yo escuché en un entorno, en un jaulón, que alguien estaba llamando a su madre, mamá, 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 de manera repetida, y yo pensé que era mi hija que estaba en ese entorno, y yo mirando, y dije, pues si mi hija no está aquí, hasta que se me puso la urraca de frente y pronunció mamá con toda claridad, y me entró un vértigo. Sí, muy... Estás añadiendo otro elemento inquietante en torno a las urracas. Un toque demoníaco tenía. El mal y el bien no existen en la naturaleza. Los seres sobreviven sin ningún tipo de acritud. Lo de vincularlo al bien o al mal es una cuestión totalmente humana. Entonces las urracas viven y sobreviven como pueden, como el resto de los seres vivos. Otra cosa son las singularidades que nosotros les atribuyamos. Bueno, ni son malas ni son buenas, tendrán sus ratos, como todos los animales y como nosotros también. Has mencionado antes, a propósito de la Isla del Soto, a un pájaro que es el martín pescador, que ya en sí el nombre es curioso y que, por cierto, nos lo traes traje, en una escultura muy bonita. Traje esta pieza, traída además de la Camarga francesa, que recoge muy bien lo que es este ave que además aquí en León, Zamora y Salamanca se le nombra como picapeces verde, ¿no? Ya el pico nos está narrando su forma de alimentarse, ese hábito pescador de colocarse en una rama de la orilla del río, una percha, y literalmente caer en picado, zambullirse y tener realmente bastante éxito, ¿no?, en sus lances. Lo de picapeces verde
y aquí estamos viendo que tiene un color azulado, responde a que este plumaje es atornasolado, es decir, no tiene una identidad marcada de azul, sino que muchas veces, dependiendo de cómo le dé la luz, tú vas a ver tonos más verdes o tonos más azulados. Y el pecho marcadamente naranja. Cuando lo ves posado en las orillas del Tormes, que aquí en Salamanca es muy fácil de verlo, o ves ese azul metálico o ves claramente ese naranja, un naranja óxido muy marcado. Vas a ver siempre lo que nosotros llamamos un destello azul. Es decir, tú ves pasar un destello azul metálico y es un martín pescador. Y ya no hay mucho más que ver porque es muy, muy ágil en el movimiento, muy, muy rápido. Y esa querencia por los ríos, porque su hábitat hace que los portugueses le llamen guardarríos, ¿no? Que tiene también pues esa nombranza, ¿no? Esa manera de bautizar los pájaros de los lusitanos tan, tan agradable. Ahora los podemos ver, están empezando ya con los celos, empiezan las persecuciones, y entre el puente de Felipe VI y el de Enrique Esteban es común verlos, es fácil. Vamos a seguir hablando de otros nombres curiosos de pájaros. Como decíamos al principio, eso es lo que nos ha traído a esta conversación, a aquella sugerencia de Carlos de Dios, de nuestro espectador. Y hay un nombre que es el chotacabras. Hombre, suena feo, ¿no? Chotacabras. El chotacabras, como pájaro nocturno, tiene también todas las asociaciones tenebrosas que queramos hacerlo. Tiene un canto reiterado durante la noche. Y no, yo lo he escuchado mucho ahí en el entorno de Almenara, te inquieta, vamos a dejar que te inquieta. Es un ser que pasa totalmente desapercibido. El término chotacabras está vinculado a una interpretación que se hace de sus hábitos. Chuctare, mamar, supuestamente mamaba de las ubres de las cabras, pero realmente lo que hace es que se coloca en las partes bajas del ganado y alrededor para alimentarse de los insectos, es decir, no se está alimentando en este caso de la leche, pero bueno, estas asociaciones que se hacían en el pasado. Populares, claro. Y también tiene una acepción muy curiosa y es la de ataja caminos, y es porque va de alguna manera barriendo los caminos de nuevo por lo mismo, por la búsqueda de los insectos. En Salamanca se le dice engañapastores, que a mí me resulta muy divertido. ¿Por qué? ¿Porque engañaba a los pastores? Porque tiene un hábito de defensa que es el quedarse completamente parado, además su plumaje es muy críptico, muy jaspeado, no lo diferencias del suelo en absoluto, y casi lo tienes que pisar para que se levante. Entonces te llega a asustar, es decir, de repente sale un ser del suelo que te creías que era un matorral o una piedra volando, y claro, la sorpresa es mayúscula, ¿no? De ahí los pastores le terminan dando este nombre porque los engañaba pensando que era una peña o un poco de hierba, ¿no? Eran escurridizos. Uh-huh. Vamos a ir alternando algunos nombres, bueno, bonitos para algunos y otros que suenan feos o más curiosos. Y uno de los nombres más bonitos es el de la oropéndola. Sin duda. Es un nombre muy eufónico, muy sonoro, ¿no? Viene de Auri pinula, de pluma dorada, y se refiere al plumaje completamente amarillo potente que tiene, mezclado con un toque negro, y yo creo que no hay pájaro con colores más vistosos que sea capaz de camuflarse mejor. O sea, tiene un canto muy sonoro, tiene un... Y puedes estarlo escuchando constantemente, lo tienes delante, es amarillo intenso y no lo ves. Tiene ese color binario, ¿no? del amarillo y del negro, que hace que se camufle muy bien entre las hojas de las choperas en las zonas de ribera y no llegas a distinguirlo. Se nota el canto, desde luego. Yo recuerdo un día que me encontraba con este canto repetitivo en el bosque de Béjar. ¿Sí? Te envié rápidamente ese audio y me dijiste, es una oropéndola, fíjate bien, o varias oropéndolas, ¿no? Y es verdad que ahora, según lo has interpretado aquí, seguro que en casa hay gente que dice, sí, lo tengo claramente en mi cabeza, ¿no? Cómo suena la oropéndola. Tiene otros nombres también populares, ¿no? Tiene derivaciones, en Salamanca se le dice gurropéndola, oraprenda, pero por influencia de la proximidad con Portugal se le llama papaigos, porque los portugueses le dicen papafigos, de hecho es un vino, portugués es muy rico, y viene derivado de esa costumbre de alimentarse de los higos. De los higos. Creo que
Si salimos con cierta paciencia a verlo, a partir de primavera-verano, que es cuando vuelve, nos podemos llevar alguna sorpresa grata. Uh-huh. Entre los nombres que nos llaman la atención y que además están asociados a, pues a una expresión muy común, que es cabeza de chorlito, es ese precisamente, el chorlito, que luego tiene algunas variantes también más graciosas todavía, ¿no? Sí, los chorlitos son aves con el cuerpo muy grande y la cabeza muy pequeña, de ahí lo de cabeza de chorlito viene... Ese es el motivo. Ese casi insulto, ¿no? Mm. Y investigando en el diccionario de términos sorianos, le dan un origen vasco de chort, gota y leitu, leitu, elar, porque en la zona del pueblo de Barcones, a los carámbanos de hielo les llaman chorlitos, como gota helada. Y no sé si el chorlito carambolo, que también a ti te encanta esa... Chorlito carambolo, me parece. Ese vocablo pueda tener... Una invención. Pueda tener esa proximidad por el carámbano, ¿no? Porque al final el cuerpo, si te fijas, tiene forma de carámbano, sí, chorlito. Uh-huh. Me gustan los chorlitos, me gustan mucho los chorlitejos también, que son un poquito más pequeños. Los chorlitejos, sí, alguna vez hemos mencionado también aquí, yo creo, ese nombre. Hay otra expresión también en la lengua común, ¿no? Que es decir que eres un poco pardillo. Los pobres pardillos, ¿por qué tienen esa fama de tontorrones, no? Sí, pardillo al final es un diminutivo de pardo, ahí vinculamos con pardal, que serían los gorriones, por ese color de acepción terrosa, ¿no? Y yo creo que hay muchos comportamientos que están mal interpretados, ¿no? Al chorrito se le ha dado también interpretaciones de pájaro tonto, cuando es un pájaro con unas capacidades extraordinarias para las migraciones. Entonces, a veces son derivaciones que no tienen sentido. Lo que pasa es que el pardillo es un pájaro de porte menor y que, bueno, aparentemente no, digamos, sería insulso, ¿no? Pero es un pájaro bellísimo, tiene unos colores como un chorretón sangre en el pecho muy, muy llamativo y a mí me agradan. Sí, pero es más pequeñito, más discreto, sí, entonces, bueno, pues eres un poco pardillo. Y el cernícalo, porque la palabra es muy, muy potente y suena como algo feo, pero el cernícalo es espectacular, ¿no? Los cernícalos, ya lo habíamos comentado en una ocasión, viene el nombre de cernir, de mover a un lado y a otro, en este caso las alas, como se movía el cernidor, ¿no? Uh-huh. Y en Salamanca está muy presente, tanto en la ciudad como en los pueblos. En Salamanca, en el entorno de las catedrales y de la clerecía, tenemos cernícalo primilla, que de hecho crían allí, tienen sus nidos allí, y luego ya en el extrarradio tenemos los cernícalos comunes. Y creo que es uno de los pájaros que más nos llama la atención cuando nos movemos en bicicleta, caminamos o salimos en el coche, porque se queda completamente parado en el cielo, con un vuelo muy rápido, y es una técnica que le permite eso, quedar fijado en el aire, pendiente de las presas que puede encajar, ¿sabes? En su alimentación. Otros nombres bonitos de pájaros, por ejemplo, la garza, la tórtola, pero hay uno por encima de todos, que es la calandria. Y cuando piensas en calandrias, automáticamente piensas en ruiseñores, eso es por un romance que quizá todos tengan en mente, ¿no? La calandria. No canta la calandria y contesta el ruiseñor, ahí, si no me equivoco, sí, sí. La calandria, indagando, tiene similitud su sonido con el de una maquinaria, un ingenio, que se utilizaba en la industria textil para dar brillo a las telas. Tú que eres bejarana, conocerán la calandria en el lugar y tiene esa acepción asociada a la sonoridad. Ocurre con más aves y con más fauna. Sí. La calandria, bonito sonido, que también, bonito sonido de la propia palabra, podía estar en nuestra caja de palabras, luego te voy a pedir cuál es la que nos traes bonita para hoy, porque antes, y como siempre, se nos termina el tiempo y tanto por contar, pero no quiero que se acabe el programa sin que tú nos traigas una recomendación de un libro, que no sé si tiene que ver con los pájaros o con qué. Perfecto, al margen del libro del que hemos hablado, de Francisco Bernis, he escogido este de Las aves ibéricas en la cultura popular, de Antonio Pestana, de un gran ornitólogo, que hace un trabajo excepcional de recopilación de los saberes asociados a las aves dentro del medio rural, tanto esos rapsodas de los pueblos que desarrollaban versos magníficos basados mucho en la observación, a los propios nombres, ¿no? Tan sonoros como los que hemos comentado. Es un doble trabajo de sus horas de campo como ornitólogo y también de los envíos que se le
hicieron a través de redes sociales de los usos, costumbres y saberes de los pájaros. Las aves ibéricas en la cultura popular, es sí, el sí. libro que nos recomiendas. Y bueno, siempre terminamos con la palabra chula, pero antes trituramos una, que a la gente sí. le gusta mucho triturar palabras que no les molan. Pues yo en este caso, y con los problemas que están teniendo las aves en este momento, que están cayendo en picado en su número, yo voy a extinguir la palabra extinción. Qué bien, creo que esa palabra merece ser triturada, extinción. Un término peligroso, extinción. Así es, a ver pues si no queremos que se extingan. Me cargo la caja. Te encargas de triturarlo simbólicamente, como hacemos en el programa. Y por último, en nuestra caja de palabras bonitas, vamos a ver qué añadimos hoy, Raúl. Yo creo que sin duda oropéndola. 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 Más que calandria, ¿no? ¿Te gusta? Oropéndolas que tienen una sonoridad preciosa y sí, es precioso. Yo pájaro. Lo tengo muy asociado a la niñez, el canto de la oropéndola, y por eso la de la afición a imitarlo, porque pasaba muchas horas en el río y era la banda sonora constante. La oropéndola. ¿Me haces de nuevo el sonido antes de irnos? Ups, ahora me da vergüenza. Bueno. Nos vamos con el sonido de la oropéndola, con la palabra en la caja. Muchísimas gracias, Raúl, por este paseo por los nombres de las aves, con el que, como siempre, hemos aprendido tanto. Gracias por venir. Gracias a ti. Nos vamos. Hasta aquí nuestra lengua desatada de hoy. Que disfruten viendo, escuchando los pájaros y fijándose en sus nombres. Adiós.